Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Pokémon Zafiro Dual Random Lock, capítulo 1. A partir de ahora lo llamaremos solo Random Lock porque eso es una puta matada, ¿eh? Bien, chicos, como podéis ver arriba en el layout, el Dual Lock es con Koke, ¿vale? Con Silmar, con mi compañero de directos. Y bueno, os dejaré su canal por aquí abajo porque él, después de mi vídeo a las 5, sube su contraparte, ¿no? La contraparte de la serie y pues para que echéis un vistacito, ¿vale? Y nada, chicos, tengo que explicaros unas cuantas cosillas antes de empezar, ¿vale? Porque mucha gente ya está pidiendo lo de los motes y todo eso. Y... o sea, el favoritismo, digamos, los Pokémon favoritos y todo eso. En esta serie no va a estar eso, ¿vale? Solo va a estar una lista de motes para hacer un sorteo. Y ya está, no quiero darme la matada que me pegué con eso de la anterior serie. Y aparte, en esta generación tampoco hay muchos Pokémon como para hacer eso. Así que lo vamos a dejar solo en un sortito de motes aleatorio y ya está, chicos. ¿Y qué más? Poquita cosa, chicos. Las reglas de Random Lock las de siempre. Y bueno, tenemos tanto él como yo los mismos starters, pero tenemos una randomización diferente del juego, ¿vale? Así que nada. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. Esto es lo que llamamos un Pokémon. No se ha salido Cacne aquí de primeras. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Bueno, sí, bla, bla, bla. Ya sabéis, chicos, todo lo del principio. No nos importa un bledo. Lo hemos visto ya como 4 veces en el canal y esta es la quinta. Y este Random Lock hay que ganarlo, chicos. Hay que ganarlo por cojones. Vale, creo que Koke es un chico, así que vamos a coger chica, vamos para hacer bien la contraparte y todo eso, ¿no? Otro nombre, venga, ya sabéis que yo de chica pues soy fan. Ya llevamos 2 Random Locks ellos de chica, pero bueno, no pasa nada, chicos. Para hacerlo bien, vaya. Así que eres fan, sí. Sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villarraíz. ¿A que sí? Sí. Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, bla, 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 bla. Venga, chicos, que sí, que muy bien, que no me interesa. Vamos. Este juego, la verdad es que me lo he pasado. Bueno, este realmente no, el Esmeralda, pero veamos que viene a ser lo mismo. Me lo he pasado 50.000 veces, así que no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de avanzar porque me lo sé de pe a pa. Así que va a ser más rapidita esta serie, va a ser más avanzada, más, digamos, frenética. Fan, ya hemos llegado, cielo. Debe de ser agotador viajar en el camión de la mudanza con todos sus muebles. Bueno, esto es Villarraíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto, entremos en casa. Venga, vamos para adentro. Bueno, la verdad es que del punto de vista de la chica, creo que no lo he vivido nunca, pero bueno, mira, siempre hay una primera vez. ¿Ves, fan? Aquí esto es muy bonito. Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian, es perfecto. Sí, bueno, fan, tu cuarto está arriba, ve a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerdes este día. No olvides ponerlo en hora. Venga, vamos para arriba. El reloj, espero que se pongan ahora solo. Son las 12:49 igualmente, si no, pues vamos nosotros y ya está. Las 12:49, pues vamos para acá. Pum. Las 12:49 son por aquí. A ver, 12:30, 35, ¿eh? Por aquí. Más o menos para ahí anda. Perfecto. A ver, fan, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También han acabado con la mudanza de la planta baja. Este servicio de mudanzas Pokémon es de lo más eficaz. Oh, deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa. Creo que aquí hay una poción, si no recuerdo mal, así que vamos a cogerla. A lo mejor, no está randomizado, es una poción. Perfecto, y vamos para abajo, que ahora es donde debería de salir lo de la tele del papa y todo eso. Fan, ven rápido. Vamos para allá, vamos, hemos corrido muchísimo, Se nos nota el entusiasmo. Mira, el gimnasio de Petalia, a ver si sale tu padre. Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Pues no, qué lástima. Creo que estaba hace nada y se acaba de ir, mala suerte. Ah, sí, una cosa, uno de los amigos de tu padre vive aquí. Se llama Profesor Abedul, vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Vale, ahora toca ir a casa de Bruno, ¿no? Que es este, del Profesor Abedul. ¿Casa del Profesor? Bueno, sí, porque claro, Bruno es el hijo del Profesor Abedul en esta, desde este punto de vista, creo. A ver, hola, ¿quién eres tú? Ah, ya, tú eres fan y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando has sabido que venías a vivir aquí. Pues normal, porque si tienes que estar aquí sola, o solo en este caso. Ahora estaba arriba, cielo. Ahora estaba arriba, creo que acabo de decir. Bueno, a ver, aquí está Bruno. No sé tampoco vale esa típica que estaba en... no sé. Mis Pokémon están curados, tengo todos los objetos y... ¿eh? ¿Tú? ¿Quién eres tú? Ya, eres fan, ¿no? Te acabas de mudar, ¿verdad? Mi padre, Profesor Abedul, me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasio, ¿cierto? Yo me llamo Bruno, hola vecina. ¿Y eso? ¿Fan? ¿No tienes ningún Pokémon? ¿Quieres que atrape uno para ti? Ahí va, se me había olvidado. Tengo que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Bueno, pues otro día, ¿vale? Este es un poquito de sobrado, me lo parece, chicos. No lo sé, vamos a ver. Ahora es cuando, en teoría, debería estar aquí el Profesor Abedul con problemitas y nosotros deberíamos de coger ya los starters. ¿Alguien está gritando por ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene que ayudarle? Vale, vamos nosotros. ¡Socorro! ¡Ayuda! Efectivamente le sigue un Puchiena y no sé si eso va a estar randomizado o no, espero que no. Oye, si tú, ayúdame, por favor, coge la Pokémon en mi mochila. Venga, si está randomizado, chicos, en cualquier caso, vale, vamos a ver, ¿es Phil Pidgey o Wismur?
A ver, Sfield sería bueno, pero ya he tenido varios y no me apetece. Pidgin no. Así que vamos a coger a Wismur, ¿vale? Vamos a intentar tener aquí un Explode bueno. Wismur, como está randomizado por Puchiena. Vale, no, no, es un Puchiena, menos mal. Porque si no teníamos un problema serio, ¿eh? Venga, puño, trueno y viento, hielo. Vale, me mola tu rollo, Wismur. Puño, trueno. Este Wismur se va a llamar Fons, ¿vale? Puesto que todavía no tengo muchos motes para poner. Puño, trueno. Perfecto, pues nada, chicos, yo los primeros motes los sacaré de la lista anterior, ¿vale? Para, yo qué sé, para poder ponerlo, ¿sabes? Vale, uff, estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno. Me ha salvado, muchísimas gracias. Anda, si eres fan, este no es lugar para charlas, así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Ya sabéis, chicos, quien quiera aparecer en la lista de motes que lo ponga abajo en los comentarios. Pues sí, fan, he oído hablar mucho de ti y tu padre. Y quien quiera también estar en la serie de Coque también puede ir a pedírselo en su canal, en sus comentarios también, ¿vale? Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon, pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártela. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Quería darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Fan, recibí a Wismur. Vale, este Wismur, ya sabéis, se va a llamar Fons. Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu Wismur? Pues sí, venga, vamos a llamarle Fons. Es hembra, obviously. Porque si no, no podría ser de alguien, un tío, ¿no? Como yo. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retorno, Bruno, está en la ruta 103 estudiando Pokémon. No creo que sea mala idea que vayas a ver a Bruno. ¿Qué piensas? Pues venga, vamos a verle. Estupendo, Bruno se alegrará mucho. Dile a Bruno que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Vale, chicos, pues ya vamos a ver lo que nos va a salir de primeros Pokémon en plan en la primera ruta para poder capturar. Ahora mismo no, obviamente, porque no tenemos Pokémon. Pero vamos a echar un vistazo rápido y si podemos ir leveando un poquito a Wismur, pues más que mejor. Vamos a verlo. Vale, un Skiploom, esto no me molaría nada. Pero nada de nada, este vamos a hacerle viento hielo porque lo deberíamos de matar, yo creo. Viento hielo creo que es físico. Y con Fons atacamos físico, así que perfecto. Teniendo su experiencia, no vamos a... Si subimos a nivel 6, ¿nos aprendemos algo? No. Pues nada, chicos, vamos a ver si tenemos más suerte para los siguientes. Por favor, Skiploom a punta pala. Pues yo no entiendo esto, chicos, me cago en la puta. Hoy puño trono no quería hacerle, quería hacerle viento hielo, pero yo creo que igual no lo matamos. Ojo, que Skiploom tiene rayo solar, que esto ya me está empezando a gustar un poco y todo. Bueno, a ver, dentro de lo malo no es tan malo, ¿vale? Así que, bueno, mira, tampoco me voy a quejar. Si nos acaba saliendo, porque tiene toda la pinta. Ya nos han salido de dos Pokémon, dos Skiploom. Vamos a ver uno más y nos vamos para arriba. Goldeen. Oye, ¿por qué? ¿Por qué me salen Pokémon tan mierders? Bueno, puño trueno a Goldeen y ya con esto, con este nivel 7 vamos a la siguiente ruta a ver qué nos sale por allí y a vencer a Bruno. A ver, si aprendemos algo al 7 también nos vendría guay. Aunque bueno, tenemos un buen typing de momento con el trueno y el hielo. Podemos hacer bastante counter, sobre todo al tipo pájaro. Al pájaro, sí, tipo pájaro, es un nuevo tipo que me he inventado yo. Y bueno, a bastantes tipos, chicos. A ver qué nos puede salir aquí, por favor, algo ya decente. ¡Wow! ¡Oh, un Ampharos! Esto ya me mola bastante más, chicos, pero bastante más. Ojalá no salga. A este yo es que no voy a siquiera a atacarle porque no lo voy a poder matar fácilmente. Así que pasando, chicos, quiero ir con toda la vida a por Bruno. ¿Y qué más nos puede salir aquí? Vale, un Cacnea. Bueno, tampoco me voy a quejar de Cacturne, ¿no? Pero me mola más Ampharos, me mola mucho más Ampharos. Sequía de Cacnea, bueno, eso cambiará cuando suba de nivel, creo. Y nada, aquí estamos con uno, chicos. No sé qué Pokémon tendrá él. Bien, pues entonces es este de aquí y el que vive en la ruta 103. Pero si es fan. Ya, mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos hacer un combatito rápido. Te voy a enseñar cómo se entrena Pokémon. Venga, a ver, enséñame, chaval. A ver qué nos suelta. No sé si va a tener un starter de los que podíamos elegir o no sé si va a tener a Trico. Pues no, tiene a Trico, pero es que me da igual, chicos. A ver, Fons. Obviamente con viento hielo a Trico le vamos a dar por el culete. Así que venga, viento hielo. Meteorobola, cuidado, cuidadísimo, casi me mata y falla. Pues hemos perdido el combate, pero chicos, esto ya sabéis que el primer capítulo no me lo tomo metrónomo. Igual todavía lo hemos perdido, capa magia, pues podemos no haber perdido. Ya sabéis que el primer capítulo si muero no pasa nada, siempre lo he hecho así. En plan, pues qué vamos a hacer, o sea, son cosas que no se pueden evitar de ningún modo. A ver si hace otro metrónomo, igual le podemos hasta ganar. Velocidad bajo, puede y solo puede que seamos más rápidos, pero no lo sé. Sí, pues nada, mira, al final hemos ganado de todo, así que sin problema. Pues nada, chicos, ahora ya nos deberían de dar las Pokéballs y todo el tema y podemos empezar a capturar. Tenemos ahora mismo de seguido tres rutitas, así que va a estar interesante. No aprendemos nada, tío, ya estamos al 8. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendemos nada? No lo entiendo. No sé a qué nivel evoluciona Loudred y a Explode, creo que es al 36, pero Loudred no lo tengo claro. No sé si es el 18 por ahí. Sí, ya lo pillo. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. ¿Por qué? ¿Ves? Ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Fan, puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente, está claro. Ahora volvamos al laboratorio. Venga, vamos para el laboratorio. Y a ver si empezamos ya a capturar los Pokémon iniciales, o sea, los Pokémon iniciales de la serie, ¿no? Y a ver quién se lleva los motes. Me voy al laboratorio de mi padre. Fan, tú también deberías venir. Ya te he escuchado antes, Bruno. O sea, no seas plasta, ¿vale?
Vamos para abajo. Tengo unas ganas ya de que me den las botas, pero locas, locas. Creo que me las dan ahora después de salir del laboratorio. No lo tengo muy claro. Vamos a ver. Aquí nos van a dar ahora el tema de la Pokédex y todo el rollo, ¿no? Hola, fan. Me han dicho que has ganado tu primer combate. Nada menos que contra Bruno. Muy bien. Bruno me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Bruno tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira, fan, encargué esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Vale, ya tenemos la Pokédex, chicos. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mire, Toño, Bruno no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahora tú también tienes una Pokédex. Bueno, pues entonces supongo que puedo darte esto. Pokéball, chicos, lo siguiente ya es atrapar. Y para hacer el sorteo voy a tener que hacer una mini pausa, ¿vale? Porque no lo tenía preparado, pero lo preparo enseguida. Mola mucho más tener montones de Pokémon. Voy a explorar cada rincón para encontrar distintos tipos de Pokémon. Si encuentro alguno que sea chulo, lo atraparé con mis Pokéballs. Vale, pues nada, chicos. A ver si no nos sale el Skip Run y nos sale otra cosa. No hemos visto qué más nos podía salir. Vale, nos dan las botas, ¿cierto? Fan, fan, ya te has presentado al profesor Abedul. ¡Oh, qué Pokémon tan bonito! Te lo da el profesor, ¡qué majo! Se ve que ha salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro. Si vas a irte de aventuras, toma estas deportivas. Con ellas vas más que correr, volarás. Ojalá y volara. Fan, se ha puesto las deportivas. Bueno, fan, esta zapatilla, bueno, que sí, muy bien. Que no hace falta saber cómo se usan unas deportivas, ¿vale? Solo tengo que levantar un pie y luego levantar el otro. No hay mucho más que decir. Y así, pues vuelo, ¿no? Venga, vámonos, chicos. Vamos a ver si no nos sale un Skiplum. Vale, pues. ¿Qué deciros, chicos? Primer Pokémon de la serie, que no es el starter, va a ser un Lunator otra vez. ¿En serio? ¿Por qué? O sea, llevo tres series seguidas con una puta luna de mierda. No lo entiendo, chicos. Bueno, pues nada, pues un Lunator. A ver si por lo menos este no sale mejor que el anterior. Lunator. No me lo quiero cargar. No me lo quiero cargar y tampoco me gustaría morir, aunque ya os digo que no pasa nada, ¿no? Pero no sé, no creo que la captura de una Pokéball de primeras, ¿no? Bueno, vamos a probar, chicos. Levantamos las manos. Como viene siendo costumbre, vamos, Lunatón. Uno. No, es que estaba claro. Puño trueno es que creo que no me afecta, chicos. Así que. Venganza. Vale. No vamos a atacar ahora. Pero es que me voy a quedar sin Pokéballs. Es que viento hielo creo que lo mata, chicos. No quiero hacerle viento hielo. Pokéball, vamos a rezar. Venga. Vamos, Lunatón, vente con nosotros. No empecemos ya así. Bueno, vamos a esperar a que termine la venganza, por lo menos. Es que me cago en todo, ¿eh? Nos vamos a quedar sin Pokéballs. Qué mal esto, ¿eh? Puño trueno no lo afecta, ¿verdad? Porque es roca, es que no lo afecta. Y viento hielo es que lo mata, porque él es muy eficaz. Así que tenemos que intentarlo. Una más que le tiro y si no nos pasamos de este Lunatón y nos vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! No, pasamos de Lunatón, chicos. Es que no podemos hacer gran cosa. Libero energía, obviamente no va a hacer nada porque no había nada que liberar. Y escapamos de Lunatón y ya pues capturaremos en otra ruta, chicos. Además es que no me apetece nada entrenar otro Lunatón, ¿eh? Ya os digo, o sea, venimos de jugar una... Un random con un Lunatón, con un Solrock. Es que no paran de salir esos Pokémon, yo no entiendo nada. Venga, vamos a ver si arriba tenemos más suerte con ese Ampharos, tal vez. Aunque con dos Pokéballs, un Ampharos, yo no veo eso, no lo veo muy claro. Vamos a ver, chicos, siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... ¡Eevee! ¡Guau! ¡Eevee! Espera, esto lo quiero, pero está al nivel 2, es que no mato de cualquier cosa. A ver, por favor, Eevee. Vamos a ver, chicos, hacemos una cosa. Le tiramos una Pokéball. Probablemente se escape. En caso de que se escape, le tiramos un viento hielo, que creo que será lo que menos le hará este Eevee. Vamos a ver un momento la potencia de los dos ataques que tenemos. Creo que viento hielo es muchísimo menor que puño trueno. Pero vamos a echar un vistazo igualmente. 75-55. Probamos. Es que está al 2. Vamos a probar bien una Pokéball, ¿vale? Si acaso fallamos, hacemos un viento hielo con la. Rezando porque no lo mate. Vamos, por favor, Eevee. Uf, ni un movimiento. Es que no creo ni que lo consigamos, aunque le dejemos viento plata. Viento plata, Eevee. Uf, se sube el ataque. Se podría haber subido a la defensa especial. Vale, se subió la defensa, bien, bien. Eso mola, la defensa además. Madre mía, se lo ha subido todo, perfecto, chicos. Ahora no lo vamos a matar de un viento hielo. De hecho, no creo que ni le quitemos media vida. A ver cuánto le quitamos. Perfecto, podemos hacerle otro más. Y le vamos a dejar en rojo. Paranormal Eevee, o sea, tiene que ser un espeón, No, que espeón me va a costar la vida misma. Pero no pasa nada, viento hielo lo deberíamos dejar en rojo, por favor, Por favor, Fons. Bien, en rojo. Vamos, chicos, ahora si no lo capturamos, empezamos muy mal la serie, porque yo quiero un Eevee. Quiero un Eevee, no hemos tenido un Eevee nunca, creo. Además, una evolución de Eevee hemos tenido, creo que no, vamos a ver. Usamos la Pokéball que nos queda. Eevee, por favor. Uno, dos. ¡No, tío! Me puedo cagar en la puta ya 50 veces, tío. Nada, pues, dos rutas perdidas. Así de yolos, chicos. Obviamente ya no quiero hacer... A ver, tenemos dinero para comprar Pokéballs, eso es lo primero. A ver qué más nos podía haber salido. ¡Un Kingler! Me hubiera molado también, Aunque yo creo que Kingler es... Es que, tío, es que es lo que os digo, chicos. Si salen Pokémon fuertes o raros, como Eevee,
En las primeras rutas, pues es un coñazo atraparlos. Es el Lunatone, pues igual si podemos haberlo debilitado un poco, podríamos haberlo capturado. Pero es que yo creo que tanto vosotros como yo estáis hasta los huevos de ver Lunatone en el canal. Así que nada, chicos, pasando al tema. Vamos a ver si ahora en la siguiente ruta, aquí en la de la izquierda, podemos capturar algo decente que nos empiece ya a ayudar con la serie. Así que nada, vamos a ver. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos a ver, pues quiero comprar Pokéball, si tengo dinero, así que perfecto. Vamos a comprar unas poquitas, chicos, vamos a comprar unas 15, 16. Tenía que haber hecho esto antes para poder atrapar ese Eevee. Pero bueno, ya está, relax, no pasa nada. Esperemos que no salga otro a lo largo de la serie, porque ahora mismo tampoco Eevee no nos iba a hacer muy útil. Pero bueno, ruta 102, chicos. Y creo que voy a hacer una cosa en vez de lo del mote aleatorio, o sea, el mote de vosotros. Voy a ponerle este mote a Koke, ¿vale? Y como ya no hay más que capturar, en la siguiente empezamos con vuestros motes, ¿vale? Para que haya igualdad, en plan, que alguien nuevo pues tenga la misma oportunidad que alguien que ya estaba en la serie anterior. Venga, chicos, vamos. Siguiente posible Pokémon del equipo es un Alakazam. What the fuck, tío. ¿Pero cómo capturo yo esta mierda? A ver, vamos a ver, adelante, Fons. Vale, pues nada, Koke, como te capture, vas a tener aquí un pedazo de Pokémon que me cago en la puta, Vamos a ver, lo malo es que Alakazam defensa física poca, pero es que tengo que hacerle algo. Viento, hielo, colmillo venenoso. Alakazam, no me envenenes, vale, viento, hielo. Hostia, por la cara. No le mates, por favor. Vale, se queda en naranja, no le puedo hacer nada más. Pero es que yo no lo capturo esto, No le capturo ni con las 16 Pokéballs. Y lo peor es que me mata antes. Bueno, una Honor Ball. Koke tiene mucho honor, vamos a ver. Uf, ni de broma, tú se has escapado sin hacer un movimiento. Esto, malicioso, hostia, loco. Yo quiero una Alakazam, tío, sería un buen Pokémon para empezar, ¿no os parece? A ver, 16 Pokéballs, chicos, y a levantar las manos todo lo que podamos, por favor, vamos. Es que no hace un movimiento, tío. Es que no hace un movimiento. Le podríamos haber congelado y hubiese sido canelita en rama. Me va a acabar envenenando. Lo malo es que Alakazam con sequía, A ver, si aprendemos algo especial de fuego nos puede venir canela, pero mientras tanto no, Vamos a ver, por favor, Alakazam, mente con nosotros, tío. Vamos. Uf, es que no hace un movimiento, tío. Es que no voy a poder atrapar un Pokémon hoy. No voy a poder atrapar un puto Pokémon hoy. Esto es alucinante. Vale, vamos a ver, por favor, Alakazam, tío. O sea, molaría que hiciese un movimiento, por lo menos, ¿vale? En la Pokéball. Vamos a ver. Es que no lo hace, chicos. Esto es jodido de cojones. Y una vez que me envenene ya, estamos jodidos. Porque no voy a tener oportunidades apenas. Y ya es que me quedan pocas, de hecho. Vamos a ver, Pokéball. Vamos, manos arriba, chicos, por favor. Ahora, si no, funciona con esta. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡No me jodas, tío! Porque... Vale, chicos, psicología inversa, ¿vale? Lo hemos hecho muchas veces, nos ha funcionado. Vamos a probar ahora, vamos a ver. Vamos a hacer como el típico despistado que tiene una Pokéball sin querer, ¿vale? ¡Ay, mierda! Le he tirado la Pokéball sin querer. No quiero capturar este Pokémon. Y no lo capturo, obviamente, porque la psicología inversa se está riendo en mi cara. Doble patada. Pues cuidado que ya hemos muerto, chicos. Pues nada, chicos, primer capítulo. Hyperfile, tres rutas para capturar, tres rutas en las que no capturamos. Y bueno, ya sabéis que no pasa nada por morir en el capítulo 1, pero... Pero esto ha sido una mierda, O sea, ya empezamos, chicos, en la serie anterior igual, con nada de Pokémon. Esta vez ya hemos perdido tres posibles Pokémon para capturar. Yo no entiendo la puta vida. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya mañana pues intentaremos capturar algo, aunque no sé dónde. Para mañana capturar tendríamos que ir ya a... Buah, pasar todo el tema de Blasco y todo eso. O sea que... En fin, chicos, nada. Si os ha gustado, dejadme un bonito like por este comienzo de serie. Pasaros por el canal de Koke ya de ya, que va a subir en un poquito el vídeo suyo. Y nos vemos mañana con más. ¡Adiós!